darle likes a mis videos para que más personas puedan conectar con este conocimiento. Estoy intentando hacer un salto cuántico, cambiar mi realidad, atraer otras energías de mayor abundancia, nuevos amores, nuevas personas, nuevas vibras, nuevos proyectos. Estoy usando la psicología, la magia, la alquimia, la metafísica, lo que sea. Pero vienen a mi mente, Rodrigo, voces internas o pensamiento negativo. ¿Por qué? ¿Para qué está ahí eso? Eso que está ahí, que aparece en tu mente, un flujo de voces que te dicen que vos no valés, que todo va a salir mal, que te recuerdan en el pasado, es parte del proceso de la mente que tenemos que experimentar para purificarnos. Eso que está ahí para enseñarnos. Tú puedes cabrearte con lo que digo yo y decir, Rodrigo, mire, pero ¿cómo eso va a estar para enseñarnos si eso me jode todo el día? Si todo el día no paro de pensar en lo que sea, ¿no? Que ocurrió hace un mes, hace una semana o hace un año. Eso logra un poco de equilibrio y esos pensamientos me desequilibran. Es que el equilibrio, la armonía, vibrar en el nivel correcto, lo aprendemos a través de sanar toda la influencia que tienen estas voces sobre nosotros. Le damos demasiado poder. Hay que sanar eso. Hay que ir quitándole poder a esas voces. Simplemente son voces que están en la mente. Son pensamientos negativos. Están ahí para enseñarte. Están ahí para enseñarte sobre lo que tú tienes que trabajar. Si usted no para de recordar, ¿no? Vienen las voces donde te dicen tu expareja te dejó, se fue con otra, te hizo esto, te hizo lo otro y sin embargo te había prometido el amor. Esas voces son las voces de la mente. No son las voces de los espíritus, son las voces de la mente que están ahí para probarte, para decirte sobre esto vos tenés que trabajar, porque esto que te provoca tanto dolor, tanto sufrimiento y que vos no podés dejar de pensarlo, viene el pensamiento y te abrazás al pensamiento, te aferrás mentalmente al pensamiento, conectás tu energía, tu nivel de conciencia al pensamiento, vibrás bajo y pasás todo el día en un nivel vibratorio bajo con emociones que están en la misma sintonía. Entonces, eso que está ahí te viene a explicar lo que vos tenés que purificar, lo que tenés que limpiarte, lo que tenés que sanar. Por eso muchas limpiezas mágicas o chamánicas o alquímicas, si no trabajan toda esta cuestión de las voces internas, de las palabras que uno escucha en la mente, de los recuerdos, de cómo reaccionamos frente a esos recuerdos aferrándonos, estoy hablando de recuerdos de negativos y palabras o voces internas negativas, porque también todos tenemos voces internas de sabiduría, de amor, que quizá canalizamos de nuestro guía espiritual, quizá estamos canalizando ahí del universo un mensaje, quizás sea mucho más que voces que están en la mente, pero esas voces positivas, sea que vengan de nuestra mente, sean que sean una canalización del universo, están ahí para darnos fuerza, para mostrarnos el camino, para darnos luz, pero también nos da luz todo ese pensamiento negativo, porque es sobre eso donde hay que trabajar. Si tú quieres lograr la paz, pero no puedes perdonar, y tú dices, Rodrigo, mire, yo quiero estar en paz, quiero estar en armonía para poder atraer situaciones de prosperidad a mi vida a través de tal o cual magia. Ok, pero cada vez que me acuerdo lo que me pasó, me da rabia, me enojo, me encabrono, entonces se pierdo la armonía. Bueno, es que sobre eso hay que trabajar. Esa voz no está ahí solo para torturarte. Esas voces, esos recuerdos, esas palabras están ahí para trabajar sobre eso. Para aprender a estar en paz, para aprender a hacer el proceso del perdón. El proceso del perdón es muy personal. Cada persona lo hace de acuerdo a su manera, a su forma, a su nivel de conciencia, a sus aprendizajes. Pero si no hacemos ese nivel de sanación, de perdonar, de soltar al otro,
no vamos a lograr nunca estar en armonía, estar en paz con nosotros mismos, o perdonarnos en todo caso a nosotros mismos. Hay personas que no se pueden perdonar a sí mismas y sin embargo dicen, bueno, no puedo perdonar a nadie, Rodrigo, no sé qué me pasa, todo el tiempo pensamiento negativo, recuerdo de cosas malas que se me hicieron, yo quisiera perdonar. Bueno, empecemos el perdón por uno mismo en todo caso, si es que tú no te estás pudiendo perdonar, o tú no te estás pudiendo amar, o tú no te estás pudiendo comprender, menos lo vas a poder hacer con otra persona. Las personas que buscan los procesos mágicos y toda clase de procesos para elevar la vibración, saltos cuánticos, de transmutación, etcétera, etcétera, autoayuda, todos pasan por experimentar esto de tener pensamiento negativo, de tener recuerdos dolorosos del pasado, y no pueden evitar aferrarse a ese pensamiento. Cuando ese pensamiento aparece, en realidad es más fácil de lo que uno cree. Uno debe soltarlo, debe permitirle estar en la mente y luego se va. Luego vendrá otro, pero el otro que viene, Rodrigo, es malo. Soltalo. Y se va solo. Pero viene un tercero, soltalo y se va también. O repetite en ese momento un mantra, empezá a poner la atención, no en el pensamiento que viene aferrándote, empezá a repetir un mantra. Como hacían las personas de antes que cuando se les veía un pensamiento oscuro a la mente, de pronto rezaban, y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque uno enfoca en algo positivo que te hace bien y suelta algo que tú sabes que si te aferras a ese pensamiento, empezás todo el día a contarte la historia a ti mismo o a ti misma de lo que te pasó. Entonces, alguno dirá, pero esto no, Rodrigo, no tiene nada que ver con la energía, con el mundo de la magia o de los rituales, tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué creen que fallan las limpiezas todo el tiempo? Porque no se toma en cuenta esto. Por más que tú vayas con un gran maestro, una gran maestra, una gran reikista, una persona que trabaje con energía pránica, por supuesto que te va a ayudar mucho, pero si hace la limpieza y tú no trabajas, no purificas la mente, no entiende que estos pensamientos, estas voces internas están para darte un aprendizaje, si tú no logras eso, tu misma mente y tu aferramiento a esos pensamientos tóxicos, todo lo que tú vas a elaborar en la mente va a generar un impacto negativo sobre tu energía. En realidad, impacto negativo no, va a bajar un poco tu energía, pero todo es parte de un proceso de aprendizaje. La vida es un proceso de aprendizaje. Hasta en los peores momentos que experimentamos los seres humanos, quizá no nos resulta claro decir que es un proceso de aprendizaje y que todo lo que parece hasta malo, seguramente el día de mañana en otro contexto o en otro plano lo vamos a observar y vamos a decir, bueno, necesitaba yo pasar por esto, para aprender lo otro, para trascender, para cambiar mi frecuencia vibratoria, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que tú elaboras en la mente, todas las historias que te cuentas, el aferramiento a los pensamientos que tienen toda esta carga que nosotros le decimos negativa, pero en realidad es un aprendizaje lo que te trae, va a ser que quede afectado tu energía también. Tu energía va a vibrar en este nivel. Entonces tú puedes sanarla por un lado, pero por otro lado está faltando el proceso de la mente. Entonces tú estás embarcado en este proceso donde por un lado te limpias la energía, por otro lado tu mente y el aferramiento tuyo está provocando que se irradie sobre esa energía y baje un poquito, y todo lo que se hace desde la energía va a irradiar sobre la mente y va a ayudar a aclarar. O sea, hay que intentar entender, va a ayudar a aclarar tu mente y a no aferrarte. Pero hay que trabajar con herramientas puntuales para la mente, para los pensamientos, que es la meditación, las visualizaciones, o técnicas simples que si uno las aplica todos los días dan resultado. Uno vive mejor, uno aprende, uno suelta, uno tiene menos flujo de pensamiento negativo, pero no de la noche a la mañana. Porque el problema de la gente es que quiere de la noche a la mañana funcionar como un Buda o como un Cristo. Miren, no es que sea imposible, yo no lo he visto nunca. Yo lo que he visto es que los seres humanos hacemos procesos donde nos vamos purificando, vamos encontrando la mejor versión de nosotros mismos, pero no de la noche a la mañana. De la noche a la mañana puede ocurrir algo importante. Tú puedes de pronto
tener una visión, una revelación, abrir la mente a un conocimiento, pero va a haber que trabajarlo desde dentro de ti. Va a haber que trabajarlo. Entonces, simplemente quería explicar esto. Espero que haya gente que pueda captar esto, que pueda captarlo.